Es como que vence todos los obstáculos porque va a tener como... Puede haber problemas de demandas, puede haber problemas de demandas, cosas que mm. tienen que ver con contratos, algo que no va a cumplir y hay una situación ahí un poquito oscura que se le va a presentar. Y ahora le damos la bienvenida a Douglas Bernal, eres tarotista terapeuta espiritual, numerólogo y clarividente con más de 20 años de experiencia en astrología y nos trae las predicciones de varios famosos. Bueno, bienvenido. Gracias, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Cuéntanos cómo empezaste en esto. Bueno, mira, yo empecé aproximadamente hace 20 años con un evento cerebral, tuve un stroke y este lado izquierdo se durmió y uh -huh. cuando se fue despertando comencé a tener como ciertas habilidades para escuchar, percibir y sentir de manera distinta. Es decir, como que mis sentidos se comenzaron a amplificar y comencé a, a tratar de canalizar ese don con maestros, series, wow. empecé a estudiar un poquito más acerca de mí, porque cuando uno viene de un evento postraumático, se despiertan siempre habilidades wow. o cosas que tienes en el cerebro dormidas, si sí. personas que hablan otros idiomas, hay personas que dibujan, yeah. pinta en mi caso fue simplemente captar energías de, otro, de otros planos. Wow. wow Y para ver tus habilidades, ¿podemos hablar de algunos artistas latinos? Claro, claro que okay, sí, aquí okay. me viene con a mis herramientas. Vinibus. A ver, eh, ¿podemos hablar de osuna Osuna. Ok, uh -huh. vamos a conectarnos aquí con la energía de este maravilloso artista. Fíjate que te dicen que este señor va a poder eh, superar limitaciones y obstáculos. Sale que muchas celebraciones, mucho éxito. Es un año muy, muy promisorio para él porque sale la carta del emperador. Entonces, esta carta habla un poco de éxito, prosperidad y el as de espada. Es como que vence todos los obstáculos porque va a tener como, puede haber problemas de demandas. Puede uh -huh. haber problemas de demandas, cosas que uh -huh. tienen que ver con contratos, algo que no va a cumplir y hay una situación ahí un poquito oscura que se le va a presentar fíjate que la carta de la torre son conflictos que se van a resolver porque va a estar como muy ambicioso y esa ambición una cosa es la ambición y otra cosa es la avaricia entonces que se cuide un poquito sobre pero no es él, es lo que lo rodea es como el entorno, es como los sí. managers es el equipo de trabajo que va a hacer que, que se sobreexija como artista, se comprometan en muchas cosas y no terminen cumpliendo todos los objetivos entonces él se tiene que cuidar en este 2020 profesionalmente exitoso pero a nivel de documentos puede tener ciertas demandas e implicaciones también con, eh, personas en su relación sentimental, así que tener mucho que porque está un poquito de picardía y so, coqueto. So, mm -hmm. so yeah. he's a guy who's saying that his career-wise is going to be successful, but he needs to be careful with anything like documents and contracts. Um and the people around. So it's going to be some, you know, lawsuits type of stuff, but his career-wise continue with success. Mm -hmm. A ver, quién más tenemos, claro, quién quiere escuchar? Eh, Cardi. Cardi. Yeah. Yes. <laughs> Cardi. Okay, fíjate, esta artista, ella me encanta la carta del sol mucho brillo, mira, sale como muchas campañas publicitarias, lanzamientos de productos, líneas de, de marca de ropa, es como que un año también bastante productivo porque está en la palestra y estamos hablando de una mujer que nace como para brillar, ella viene a brillar y, y a desarrollarse al 100% y fíjate que tiene también seres que la protegen, tiene la familia muy bien aspectada y todo lo que está estancado se comienza a mover, ella lo que tiene que cuidar es su verbo, no caer en complicaciones porque su verbo y sus malos entendidos a nivel verbal con otros Artistas pues Sí, que hace sí, sentido. entonces cuidarse de lo que comenta, lo que yeah. publica en las redes, porque tiene una tendencia a crear un poquito It's de conflicto. Es lo que dice. Basically, saying dice que Cardi's here to shine, que she's going to be working with a lot of uh, campaigns and products. Um, she's really well stable with her family, but what she needs to really be careful with is her wording and how así she es. communicates. It's, all It's all very Cardi, so. Uh -huh. <laughs> <laughs> así. A ver, yo sé que, que tú también tienes otras habilidades en grafique, como. Grafito. Grafología, grafito. A ver, Claudia, do it, do it. Ok, because because okay Vas a go. colocar tu firma, tu nombre, apellido y firma. Ah, o sea. Nombre, apellido, tal cual como escribe. Claudia. Escribes. Vergara. Uh -huh. okay. Bueno, es bueno explicar a las personas, mientras ella va escribiendo, que la grafología es una técnica que te ayuda a desarrollar un poquito rasgos de personalidad. Claudia, tu, tu letra es así recta, la firma recta habla de una persona estructurada mental, un poco psico-rígida. Eso es lo que hace una persona que piensa, <laughs> mucho la, sí, piensa mucho las cosas antes de hacerla, pero extrañamente vinculas la letra en la firma. Entonces, la firma buscas mucho ¿Qué? conexión emocional. Fíjate que yeah. haces como un 8, y este 8 tiene que ver con la conexión con el dinero. La prosperidad, para ti muy importante tener tu piso, tu techo, no depender de terceras personas, autosuficiente, emancipada, libre, me cuidarte me con me el pasado, encanta. la autocrítica Douglas. la autocrítica y cuidarte de, de que de, las otras personas no te encanta. afecten. Gracias de verdad, Douglas, Ay, qué por qué todo belleza. eso. Te quedo aquí porque yo también quiero la... Si se quieren. En... Tengo un anuncio. Se <laughs> tienen que suscribir. <laughs> sí, por favor, suspíbanse. suscríbanse. Suscríbanse. La verdad que si se quieren <laughs> estar enterados de todo lo que está pasando en el mundo, el entretenimiento. Suscríbanse. Ajá, suscríbanse.